Entonces, pues hoy vaig a hacer mini hamburgueses de merluza y salmón. Y así tengo pues los ingredientes. Es muy fácil, no tiene res de l'altre món. Son 250 gramos de merluza, 120 de salmón, un ou, un poco de ajo, sal para rallar, pimiento dulce. Y después de acompañamiento haré unos tostes en tomate rallado, en un poco de ajo, sal y oli. Y ya está. Pues comencem. Yo he ficat menos salmón que merluza porque el salmón tiene un sabor muy fuerte. Entonces, bueno, ya depende si vos agrada más o menos. Y ahí cada scoop pot ficar lo que huiga. Eso es opcional. Pues res, mezclen tots els ingredients. Un poc de pimento dolce li dona un altre sabor. Està molt bé. I la sal. Si amassa un poquet i fiquem el pa ratllat. Lo que vegan que siga para que la hamburguesa no se desfasa. Esa uy, no tiene una medida. Conforme anem amassant, anirem veient que se queda un poco más compacte. Bueno, pues mireu, han eixit 10 hamburguesetes en la quantitat que m'hem ficat. Ara, pues, ja tinc l'oli un poc calent i les vaig a fregir pues, entre 2 o 3 minuts per cada cara per a que no se resseca el peix i se quede doradet. Bueno, pues así veo el resultado. Espero que os agrade. Es un plat muy fácil y ideal para los chiquets que no les agrada menjar el peix. Pues ideal porque está súper bueno.